Estamos tratando de abarcar aproximadamente 40 años de historia y un poco más en casi 2 horas y es abrumador la cantidad de acontecimientos, hechos que han ocurrido entre estos hombres diminutos de corazón y otros que son extremadamente expansivos. O sea, el caso de Putin y compa, es que es algo impresionante lo que usted acaba de hacer con esa foto y con la producción. Comparar a Putin con Gorbachev es como poner a Mohamed Ali contra el más amateur de los luchadores de lucha libre de algún barrio de Chilango, digámoslo así. No hay punto de comparación, ¿no? Ahora, sí llega, la historia no siempre nos trae estos personajes que llegan al momento del poder. Cuando tienen la sartén por el mango para hacer algo impresionante, para torcer la historia o dejarse llevar por la corriente. Y eso fue lo que pasó con Gorbachev. Gorbachev asume el poder de una Unión Soviética que había logrado éxitos en lo espacial, en lo armamentístico, que había casi doblegado al gobierno de Estados Unidos con la crisis de los misiles. Que era el polo opuesto al capitalismo devastador, recalcitrante, y viene este personaje, ¿no? Este Gorbachev, y destruye eso, abandona Cuba, se entrega a los brazos de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, del Reino Unido, apoya la creación, no se interpone entre el surgimiento de la Unión Europea, de hecho, permite que los europeos puedan tener el camino libre, ¿no? Porque si estaba la Unión Soviética, nunca habría una Unión Europea, dejó que esto se dé, dejó a los Balcanes, provocó, dejó que crezcan la crisis de los Balcanes, las famosas primaveras de colores que mencionan en muchos en los libros de historia, ¿no? Justamente fue embajador de uno de los países o de uno de los territorios soviéticos donde se da. Empieza estos infiltrados de pagados, financiados desde Londres y desde Washington para que Valesca, por ejemplo, es sindicalista, dentro de la misma izquierda se den estos infiltrados y tuerza completamente la situación para que surja este escritor estadounidense para decir que la historia terminó, ¿no? Que ya vencieron ellos, que el imperio oligárquico, como usted bien dice, a veces de estas oligarquías corruptas gobiernan el planeta y deja a una Unión Soviética en un preámbulo con un Boris Yeltsin que pertenecía supuestamente a la parte más limpia y pura de la política rusa, pero de ahí viene este grupo de ahí surge algo histórico que es este grupo de los de San Petersburgo, ¿no? Estos que venían desde la KGB esperando su momento, su oportunidad, y que me refiero a un grupo porque obviamente Putin no está solo, no existe un hombre en el poder que pueda asumir tantas responsabilidades y esté cambiando la historia solo, ¿no? Estamos hablando de un grupo íntimo de colaboradores que en algún momento determinado decidió, pensó y analizó y tomó una decisión. Y esa decisión fue tomar el poder. Ahora, para concluir esta intervención, Gorbachev dijo, y usted también lo presenta en este análisis, me parece, de RT, esas palabras de Gorbachev que dice, yo no claudico a mis palabras, pero fue una negociación, un pacto entre la KGB, los organismos de inteligencia rusos o exsoviéticos, que le dicen a Gorbachev, o te matamos o vas preso, vas a un gulag. O renuncias y te vas con cierta dignidad. Y él obviamente prefirió eso, ¿no? Su retiro en el campo de la pasividad de la primavera con su amada esposa, quien creo que fue una muy mala consejera, y él un hombre que no debió en ese nivel, en esa magnitud del poder, sea hombre o mujer, tú no tomas decisiones con tu pareja. Ese análisis que hace este analista le echa más tierra gris a la tumba de este personaje. Está bien que tú tengas confianza íntima en familia, pero este tipo de temas y decisiones no se toman sino por profesionales que están involucrados en el análisis geopolítico, geoestratégico, geofinanciero.
No vas en la alcoba o en la cocina a decirle qué debo hacer respecto a las finanzas de una nación gigantesca, una superpotencia militar que estaba presionada desde Occidente de Rusia con las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa y otros lugares más por Francia, Reino Unido y etcétera. Me parece que era un mediocre que logró llegar alto con esa carita de yo no hago nada y que yo puedo tomar, yo me dejo llevar de las decisiones. Perdonando la analogía, es un Lenin Moreno histórico para la Unión Soviética, un personaje que supo lamer los suficientes zapatos para llegar al poder y en el poder siguió lamiendo zapatos más arriba, más poder, más poder, más poder, pero del enemigo, obviamente, ¿no? Pero se quedó sin nada porque obviamente lo tenían encerrado en Moscú. La idea era que él no podía gozar de ninguna ayuda internacional, de un exilio en Reino Unido o en Estados Unidos, porque las agencias de inteligencia lo iban a matar. Ellos le dijeron eso en su momento y él tuvo una especie de prisión no declarada, que vivió en Moscú pasivamente, pero obviamente él no pudo gozar de esas ayudas que le daban de asilo y de protección que suele dar el Reino Unido, Estados Unidos, Israel, a los dobles agentes, y él sabía que le iban a matar a él o a la esposa, entonces por eso se quedó tranquilo en Moscú.